El atletismo sigue siendo, después de tantísimos años, un estilo de vida. Yo creo que ahora mismo yo no entiendo mi día a día sin deporte, sin atletismo, sin correr, sin hacer ejercicio. Son 30 y tantos años, como digo, y yo creo que lo tengo ya muy interiorizado y forma parte de mi rutina diaria. Lo necesito como cuando tengo sed y me bebo un vaso de agua. Así necesito yo hacer deporte. Referencia ineludible del atletismo tinerfeño, Ter Linares descubrió este deporte con tan solo 17 años, pero destacó muy pronto en la marcha atlética, con varios éxitos ya en categorías promesas. Guiada a lo largo de toda su trayectoria por Basilio Labrador, fue habitual en las concentraciones que el medallista olímpico Jordi Llopart dirigía en las Cañadas del Teide, logrando el título en el Campeonato de España de Torrevieja en 1999. Lo que le permitió participar ese año en los Campeonatos del Mundo de Sevilla. Excluida por una decisión federativa de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, se resarció con un bronce en los Iberoamericanos de Río de Janeiro. Licenciada en Pedagogía y en Periodismo, con el tiempo se ha convertido en habitual de las carreras populares, incluyendo maratones, pero no dejó la marcha y en 2007, con 38 años, obtuvo un regalo: el título nacional absoluto en los 10 kilómetros en pista. Mi hermano corría de aficionado, era un niño y bueno, un día quise probar. Y ahí conocí a Basilio Labrador, mi entrenador de toda la vida, y junto con Jordi Llopart, y me quedé para siempre. La especialidad, la marcha atlética, me enamoró. Él también es verdad que bueno, que me dijo que no se me daba tan mal. Sin embargo, yo creo que no tengo cualidades especiales para el deporte que elegí, para la disciplina que elegí. Pero sí es verdad que mis ganas de mejorar, todo eso me dieron alas y la constancia y la fuerza que puse en todo ello, pues bueno, quizás fue lo que me hizo llegar a conseguir algunos resultados aceptables. Yo venía de un colegio de monjas, solo de niñas, y la verdad que el deporte no tenía mucha presencia, no tenía ningún protagonismo, con lo cual yo no había hecho nunca deporte. Y ese día llegué para quedarme, me encantó y quizás yo quise empezar la casa por el tejado, porque pasé de ir 3 días a entrenar a querer ir todos los días. Y los resultados no tardaron en llegar. En unos meses ya estaba con una marca mínima. A la que podía acceder a un campeonato de Canarias, que aquello pues yo me vi en un sueño. Y después ese mismo año ya pude participar en un campeonato de España de mi categoría. Y aquello fue un revulsivo para mí, porque yo no había viajado, yo el único viaje que había ido era a Lanzarote con el colegio de fin de curso, y verme en Barcelona rodeada de todos aquellos atletas de élite, de la mano, como digo yo, de Basilio, que ya era un chico que despuntaba aquí. Pues yo desde luego que me lo tomé muy en serio y hasta el día de hoy, que te voy a contar. Es una disciplina, a mí no me gusta hablar de sacrificios ni de esfuerzo, sí, y de constancia, porque es lo que toca para entrenar una disciplina como la marcha atlética,
que es de larga distancia, como el que prepara maratón, pero encima la marcha atlética, con la particularidad de la técnica, ¿no? Entonces hay que aprenderla. Y yo, pues, me puse, me gustaba y al menos le puse muchas ganas para intentarlo. Y sí, es verdad que no desentoné dentro de ese grupo fuera, porque aquí había muy poca gente, muy pocas personas que practicaran. Y luego el hecho ya de codearme con Jordi Llopart cuando venía al Teide a entrenar, a preparar los Juegos Olímpicos de Seúl, con Manuel Alcalde, con Marín, que es toda una institución y luego fue mi seleccionador, con Daniel Plaza, que vi cómo quedó campeón olímpico en Barcelona 92, y esos eran mis amigos, eras con lo que yo podía entrenar a veces cuando venían aquí, pues bueno, ya yo con eso tenía gasolina para rato. En mi caso faltaban referentes femeninas. Fíjate que yo tuve un referente, pero fue masculino, no importa, da igual, Basilio Labrador, pero sí que faltaban chicas. Yo me ponía en las salidas, a lo mejor, porque yo compatibilizaba la marcha con carreras de fondo, y me ponía a lo mejor en alguna salida de una media maratón, y pues muy pocas chicas. Era yo la que en realidad decidí compartir protagonismo con los hombres en una larga distancia. Eso no se veía tanto. Hoy estamos de enhorabuena, hoy vivimos el atletismo a todo color, yo lo viví un poco más en blanco y negro. Hoy están las salidas llenas de hombres y mujeres, tenemos carreras casi al 50%, todavía no llega, pero han habido carreras aquí en esta isla, casi al 50% mujeres y hombres. Eso es grandioso, yo eso pensé que no lo vería, pero está sucediendo. Entonces hay un boom del deporte en general y del running en particular. Pero lo mío tuvo sus matices y sus condicionantes. A mis padres, ya te digo, que los tuve que convencer, y solo cuando llegaron los primeros resultados y el primer premio económico, entendieron que la cosa iba en serio. Hasta ese entonces, pues bueno, el apoyo escaseó un poquito. Hoy en día ellos han entendido perfectamente lo que ha significado el deporte para mí y son mis principales seguidores. Con lo cual, pues esa etapa queda no en el olvido, pero sí es verdad que no le doy mayor importancia, entendiendo que la cultura deportiva de aquella época era muy escasa. Los entrenamientos del día a día te van diciendo de tu evolución, y me acuerdo, por ejemplo, un día entrenando en la pista de la universidad, teníamos como una especie de test y un 10.000 me parece que era, así, un 10.000 en pista, 25 vueltas a todo tren, para que la gente se haga una idea, 25 vueltas a todo tren en la pista de atletismo, y entonces hice una marca que de repetirla fuera, delante del seleccionador y en una prueba oficial, pues eso significaba que tendrías una beca, una ayuda por un año, una beca que había que renovar. La Federación Española tenía sus becas dependiendo de las marcas. Y entonces digo, Basilio, esto, dice Tere, tienes que creértelo, cree en ti, lo puedes hacer. Y efectivamente ya cuando fui para allá, pues confirmé la marca, y esa marca pues me dio un buen puesto, la beca y una ilusión y una revolución en mi vida. Mi vida todos los días revolucionada, patas arriba entrenando. Yo quería entrenar más y más, me tenían que frenar. Yo tuve mi momento también de, como digo yo, de grandeza en el deporte, que te crees que esto va a durar toda la vida y quieres dejar de estudiar porque te quieres dedicar más y quieres dedicarle más tiempo y quieres descansar más, pero la experiencia me dice y los que me asesoraron, que vuelvo otra vez a decir que fíjate que no son personas de mi familia, pero sí lo siento como mi familia, al desaparecido Jordi Llopart y a Basilio, que todavía sigue ahí el hombre practicando deporte y entrenando a un montón de gente. Ellos me convencieron de que no dejara los estudios, de que estudiara, de que compatibilizara y que el deporte, pues tarde o temprano, se acabaría el deporte de élite, que el deporte podría practicar siempre, pero que el deporte profesional se acabaría, y así fue. Si yo no llego a conocer a Basilio Labrador, nada hubiese ocurrido, a él se lo debo todo. Él sabe que yo, desde la carrera más importante hasta el último cross de barrio, cada vez que termino siempre le doy las gracias a él y digo, gracias Basi, porque sin ti nada de esto hubiera sido posible. Lo que pasa es que él es un chico que los halagos le sobran, pero sí hemos formado un equipito, como digo yo, alegre, trabajador
y con mentalidad. Y además Basilio compartió conmigo desde el minuto uno su fórmula mágica, que era la constancia. Me dijo, tú puedes llegar, pero sabes que aquí hay que estar todos los días, si realmente lo quieres intentar. Y la constancia ha sido la clave de estas 3 décadas y pico de deporte. Los jueces valoran a través juzgan a través del ojo humano, y eso puede tener sus ciertas dudas para uno, para otros bien, para otros mal, pero bueno, yo en todo momento he acatado las decisiones de los jueces, unas veces mejor, he estado más conforme, otras veces descalificada, peor, pero esos son caídas, aterrizajes por los que también he llorado, pero de los que he aprendido un montón. Resiliencia. Son activos que me han ayudado a crecer deportivamente. A veces he aprendido más de lo... Bueno, eso me vengo a dar cuenta, claro, después de tantos años, ¿no? Pero muchas veces creo que aprendí más de los errores, de los fracasos, de los malos momentos, de venir con una descalificación para casa que yo pensaba que era injusta, después de meses preparándonos, pero al final eso me hizo seguir, avanzar y tener claro lo que quería. Porque los triunfos se celebran, pero también son efímeros, se van. Me viene ahora a la cabeza, hacía tiempo que no me acordaba, de los cantones, el Gran Premio Internacional, los cantones de La Coruña, que yo iba todos los años, una prueba que está en el circuito mundial de marcha. Y bueno, yo tenía un día ahí maravilloso, yo creo que iba marchando más o menos bien, pero claro, uno desde fuera, uno desde dentro crees que vas de una manera, desde fuera pueden opinar lo contrario, pero en todo caso, la opinión que vale es la de los jueces que están en el circuito. Y a falta de 2 kilómetros, cuando iba incluso por delante de atletas de bastante prestigio, pues me descalificaron y la verdad que no sabía ni lo que hacer. Ahí me fui a una acera a llorar, digo, ya llamé, me acuerdo Basilio no estaba, lo llamé a los Realejos, a su casa, digo, Basi, no tengo ya ganas de seguir con esto, es muy duro, mucho trabajo y no sé si vale la pena. Cálmate, cuando llegues aquí hablamos. Basilio ha hecho de entrenador, de psicólogo, de padre, de amigo y de todo, y siempre ha estado ahí. Me calmé y cuando llegué, pues nada, a los 2 días ya estamos entrenando otra vez para preparando la siguiente, no queda otra. Ese fue el año mágico, ese fue el año mío, ese fue el año que me revolucioné, porque fueron 2 grandes acontecimientos, campeona de España, sin esperármelo, pero una cosa es que te lo esperes. Yo fui ahí como una hormiguita, ya te digo, hace cuarto, quinto puesto que me llevaban a la Copa del Mundo, que eran 5 plazas, y de repente me vi primera por delante de una María Vasco. Fue sorprendente, casi le perdí. Yo era muy amiga, bueno, somos muy amigas, era no, somos muy amigas, pero prácticamente pues le pedí hasta perdón por haberla pasado, pero es que a falta de 2 kilómetros, digo, madre mía, me encuentro bien, ¿qué hago? Imagínate esos complejillos que a veces tiene uno de saber que no tienes acceso a no se sabe qué, hasta que llega, y eso fue un día mágico, vine para acá, bueno, estuve ahí sin dormir, y luego ya pues estar en el campeonato del mundo, fue una subida de pulsaciones importante, yo vestirme la ropa de la selección me motivaba mucho. Las chicas con las que iba, María Vasco, son atletas que estaban más acostumbradas a, pues, y bueno, ya estaban acostumbradas a estar en la selección y a estar delante, ¿no? Pero como ellos decían, la Canaria, ellos les hacía gracia que yo estuviera con ellos, y aparte de eso, yo lo vivía de una manera, era mucho mi subidón y se notaba. Sí es verdad que alguna vez pues, me ponía en la salida y los nervios me jugaban una mala pasada, sobre todo en campeonatos esos importantes, yo decía, madre mía, pero me merezco estar aquí, yo ahí de los Realejos y tal, y ahora de repente aquí una salida con las chinas, con las rusas, con las otras, en el Mundial, por ejemplo, una Copa del Mundo, pero poco a poco me fui acostumbrando y me hice un hueco, ¿no? Yo creo que merecido por el trabajo y porque siempre tenía que demostrar, no voy a decir 2 veces, pero las cosas me salían bien aquí, pero aquí no valía nada, tenía que hacerlas allá, delante del seleccionador y delante de los jueces y delante de realmente, con todos los competidores para que se viera que realmente estaba bien de forma.
No estuve a la altura, quizás, por supuesto que no estás para puestos de, imagínate, ganaron allí unas chinas que aquello eran, pero sí es verdad que estaba para más adelante, quizás para un puesto de semifinalista haciéndolo muy, muy bien. Yo no sé también si es que a lo mejor, porque yo me quise preparar en altura en el Teide, todos se preparaban en Font Romeu y yo pedí permiso a la federación para en vez de irme a altura fuera, a Francia, pues si tenemos altura aquí, ¿para qué me iba a Francia si tenemos el parador del Teide? Entonces estuve entrenando arriba y la verdad que ahí me destrocé entrenando. Yo hacía lo que me ponía Basilio y más todavía. Entonces quizás a lo mejor llegué un poquito pasada, puede ser, de entrenamiento. Puede ser. Entrenaba aquí a horas que hiciese bastante calor, al peso del mediodía, que es cuando más calor hacía. Alguna vez bajamos a la instalación del Antonio Domínguez al sur también al mediodía a entrenar. Pero sí es verdad que aquel calor pasó factura, pero no solo a Tere Linares, a todos los atletas. El mejor que lo llevara, ese vencía. Estar en unos Juegos Olímpicos, eso es una carta de presentación, como yo digo, para el resto de tu vida. Y tenía la marca, tenía la marca. Lo que pasa que, bueno, las cosas ocurren por algo. Yo estoy contenta con lo que he logrado, con lo que he logrado, con lo que soy, con el deporte, cómo me ha hecho ser el deporte. No estuve en unos Juegos Olímpicos, es una pena, pero así lo decidió el seleccionador. Yo tenía la segunda mejor marca en ese momento. Él llevó a la primera, a la tercera y a la cuarta. Podían ir tres por país. Cuando a él se le pregunta por qué decidió quitar a la segunda y poner a la tercera y a la cuarta, pues él dice, y lo entiendo, y lo hablamos luego, que pues para algo es seleccionador, para en un momento dado tomar una decisión drástica como esa, de quitar a una persona y darle la confianza a otra que aunque ese año no había demostrado estar tan bien como yo, en temporadas pasadas pues confiaba más. Le da la confianza a otro atleta. Entonces, bueno, yo creo que fui lo que tenía que ser, una persona educada, una deportista que quiere seguir, que no cuelga las zapatillas por un capítulo tan desagradable como ese, que me costó un poquito volver a arrancar la siguiente temporada. Yo lo que le dije, digo, pues me vas a tener que volver a seleccionar. Y efectivamente, al siguiente año me tuvo que seleccionar, me tuvo, él dice, me lo gané para la Copa del Mundo de Turín. Y ahí estuvo, no pasa nada, no estoy bien sin haber ido, no estaba de mí, no estaba para mí ir a Sydney, me hubiese encantado, pero bueno, pero yo sabía que ya se acababan mis posibilidades. 4 años después ya sería muy tarde, como así fue. Yo me preparaba para la marcha, pero claro, ¿qué pasa? Que tanto kilómetro y tanta preparación física, pues a la hora de correr una media maratón, por ejemplo, una maratón, pues no es una cosa que a mí se me atragante, al contrario, me libero hasta de la técnica, corro con mayor libertad, si es verdad que no hago las marcas porque no me he preparado nunca específicamente para eso, pero tampoco se me ha dado tan mal porque, bueno, porque ya le voy cogiendo el tranquillo a las distancias largas y ahora mismo pues acabar maratones es un reto bonito para mí. Me gusta mucho más que distancias, pese a que los fisios y el traumatólogo me aconsejan distancias más cortas por alguna lesión que he tenido de rodillas y tal. Yo sigo empeñada en que lo que me gusta es la maratón porque lo que es, se me vuelve difícil siempre se convierte en objeto de deseo para mí. Las carreras populares hoy son verdaderas fiestas, por eso el running está tan en auge, porque hay un posmeta maravilloso, porque las personas, las mujeres y hombres sacan a relucir grandezas que no sabían que tenían. Yo conozco muchas chicas, por ejemplo, que me han dicho que va, yo soy incapaz a lo mejor de hacer la Winter o el 10 kilómetros de la prueba del maratón o la San Silvestre Lagunera. Digo que sí, ya verás, y cuando la acaban, es verdad, la pude acabar, digo, claro que sí, y ahí engancha, si quieres hacer otra y además, si puedes, otra distancia mayor, y luego te ves con amigos que participan, te quedas un rato más, te tomas tu refresco, lo que quieras, y son verdaderas fiestas, y porque los lazos que se hacen en el deporte, si te fijas, yo he ido nombrando constantemente a una persona a lo largo de mi vida, a Basilio, a María Vasco, Pili Ramos. Los lazos que se hacen en el deporte son
inquebrantable, son para toda la vida. No sé qué pasa, pero lo que une el deporte ya es para siempre. Y yo creo que eso es lo que les sucede en las carreras populares. Y yo me lo paso bomba porque encima conozco un montón de gente y a mí que me encanta. También vamos, Tere, esto, lo otro. Me conocen a mí, yo voy conociendo y comparto experiencias. A mí me gusta mucho animar a las mujeres a que corran, porque me parece que tienen muchas cualidades por descubrir y lo pueden descubrir en cualquier carrera. Entonces me encanta ayudarlas, a la que venga a preguntarme, siempre busco mis 10 minutos para dedicárselo. ¿Qué menos con todo lo que el atletismo me ha dado a mí que yo no haga ese regalo a quien quiere empezar hoy en día? Hombre, mujeres y hombres, por supuesto, pero sobre todo a las mujeres todavía les cuesta un poquito más arrancar y vuestra amiga Teresa está ahí siempre para ayudarles, cómo no. Ese fue un regalo que me vino de arriba y tal, lo de las descalificaciones, unas veces a unas, otras veces me pasó a mí, en este caso pues les pasó a las que iban en primer lugar, pero eso fue un premio, sí, porque ya, de todas formas, fíjate tú que ya ese año ya yo había disputado el campeonato de España de categoría veterana, es decir, este en el que gané la medalla era absoluto, pero participé también en el Campeonato de España veterano, donde también me proclamé campeona de España de mi grupo de edad. Pero desde luego que vivir aquello en Anoeta, un estadio tan bonito, rodeada ya de mi equipo, del Tenerife Caja Canarias, en el que milito actualmente, pues bueno, fue una sensación estupenda. Además ya lo viví con madurez, ya no era la chiquilla de buscando clasificaciones, buscando puestos y tal, sino me fue viniendo y la experiencia y la veteranía me llevó ya a esa medalla. Maratón tiene algo que engancha a muchísima gente y si no, veamos el planeta y qué país no tiene maratón y en qué país no salen miles y miles y miles de personas a correr, casi todos aficionados, porque la élite son unos cuantos. La mayoría de la élite es un grupo, pero después el resto son personas aficionadas que tienen como reto o una marca más o menos decente o ya simplemente acabarlo, que también cuesta muchísimo. Y el maratón tiene magia porque es kilómetro a kilómetro y porque no tienes la garantía de que lo vayas a acabar. Tú puedes ir muy bien, como me pasó a mí en el maratón de Bangkok, iba bastante bien, y en el kilómetro 35-36 me empecé a encontrar mal, es como si las piernas te fueran fallando, no sé si ese es el famoso muro que llaman, la pájara, lo que sea, pero vas como fallando y quieres seguir y no puedes. Y ahí está el reto realmente, ahí es donde yo digo, tengo que seguir como sea, yo tengo que ir para casa con esta prueba acabada, no al precio que sea, mi salud no me la juego, ni aliento a nadie a que se la juegue, pero sí hacer el esfuerzo que conlleva acabar la maratón para tener la sensación de entrar por esa meta para adentro. Es maravilloso. Son mis mejores amigas. Pili Ramos, no hay un día a la semana que no la llame o que no quede con ella. Podamos entrenar juntas o no, porque cada una tiene su vida, cada una tiene sus trabajos, cada una tiene su desempeño laboral, lo que sea, pero para mí ellas son amigas. Lo que pasa es que sí es verdad que tanto con Pili como con María Vasco he disputado carreras y vamos a darlo todo y que llegue la primera, que gane la primera. Eso es lógico porque es un deporte competitivo con un dorsal y aquí con un dorsal me transformo, se transforman ellas también y aquí no nos para nadie. Pero hay que ser amiga, hay que ser persona. Cuando llegas a meta, la felicitas o te felicitan y nos vamos a tomar nuestra Coca-Cola, felices y contentas por haber estado en una carrera más, siempre dando gracias a los que están a nuestro alrededor, que han sido los que nos han ayudado, pero sí, son mis grandes amigas, las quiero un montón. El deporte ya forma parte de mi vida. Yo si no practico deporte asiduamente, lo echo de menos hasta el punto de que me cuesta llevar un día a día con armonía. Entonces vino para quedarse, yo estoy contenta porque creo que estoy en una etapa muy bonita, hay dos etapas en mi vida bien diferenciadas, claro está, como deportista de élite, profesional, mis 12, 15 años dedicándome plenamente, luego he sido mamá y he sido capaz de, bueno, pues de volver a retomar el deporte
a otros niveles, corredora popular, que tanto me gusta a mí ahora, pero seguir disfrutando de lo que hago. Por supuesto que mis mejores momentos deportivamente ya han pasado, pero yo sigo disfrutando como el primer día. Los valores del deporte y del atletismo en particular, yo creo que han sido los que yo, pues, con los que yo he crecido. Y Tere ahora, pues, trata de ser una persona justa y honesta, porque en el deporte también he tratado de serlo. Y eso también trato de transmitírselo cuando voy a un colegio a dar una charla a mi niño que tiene 9 años, que los valores del deporte sirven para la vida. La disciplina, el respetar, el juego limpio, muchas cosas que me ha dado el deporte, que es lo que me hace ser como soy yo ahora mismo.